Las calles decoradas con flores y los pequeños vestidos como angelitos o las niñas como jardineras no se verán este año. Debido a que las celebraciones eucarísticas se celebran a puertas cerradas como parte de las medidas a la afectación del COVID-19, este domingo 14 de junio el Corpus Christi será diferente. En el caso de la Catedral de San Isidro del General, la misa será a las 9 de la mañana. Este día se aprovechará para festejar el quinto aniversario de la Adoración Perpetua aquí, por lo que a partir de las 10:30 de la mañana harán un recorrido con el Santísimo por diferentes localidades. El 7 de junio de 2015 comenzó a funcionar la Adoración Perpetua al Santísimo en este templo católico en Pérez Celedón. Próximo domingo vamos a celebrar la Santa Eucaristía a las 9 de la mañana. Próximo domingo será la fiesta del Corpus Christi. Estamos celebrando 5 años de Adoración Perpetua aquí en la Catedral y lo vamos a festejar bien bonito el próximo domingo con el Corpus. Siempre aprovechamos los Corpus para celebrar el aniversario. Entonces tendríamos a las 9 la Santa Eucaristía y más o menos al 10:30 vamos a iniciar una procesión con Jesús sacramentado, no pudiendo pues reunirnos para el Corpus. Cristo, Eucaristía, va a ir con nosotros a visitarlos a ustedes, de manera que después de la Eucaristía el próximo domingo estaremos haciendo un recorrido por los barrios, por las familias. Les piden a las familias no participar en el recorrido. Les pedimos que mantengamos el mismo orden que mantuvimos una vez que lo hicimos, ¿verdad? Que la gente no puede seguir, irse en procesión, sino que salgan a las puertas de las casas o ahí mismo en sus casas con pañuelos blancos, ahí mismo les vamos dando la bendición, que mantengamos el orden, eso sí, de no ser aglomeración de gente, de reunirnos, sino que para eso vamos a ir nosotros con Jesús sacramentado, dando la bendición por sus hogares, que ustedes tengan el altarcito, que quieran tenerlo ahí y que podamos gustar de esa forma el próximo domingo de esta festividad, para que entonces ya desde ahora nos preparemos para esta fiesta y podamos en nuestras casas, sí, recibir a Jesús que pasará. Cabe indicar que el Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, que es el día jueves. Sin embargo, desde 1989 la festividad se trasladó para el domingo siguiente. Este día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre.